Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente con este último tema dentro de la unidad 4 de la materia de planificación social de la Universidad Nacional de San Juan, donde vamos a abordar un tema muy interesante realmente, que es el enfoque de evaluación orientada al proceso, más conocido como sistematización de experiencias. Se trata de un tipo de evaluación que tiene que ver con justamente el enfoque formativo o de aprendizaje que tiene la evaluación. Habíamos dicho inicialmente, cuando entrábamos o introducíamos a los temas de evaluación, que habían como dos caras de una moneda, ¿no? Aquellos enfoques que ponen el énfasis en el accountability o en la rendición de cuentas respecto de una intervención, es decir, mostrar distintos tipos de resultados, y otros enfoques de evaluación que tienen que ver más con el aprendizaje, con tratar de rescatar de la experiencia, más allá de los logros, sin descuidarlos, pero más allá de los logros, qué cosas hemos aprendido y qué cosas podemos usar de esa intervención para mejorar las intervenciones futuras. De eso va esta clase y bienvenidos a ella. Muchas veces, cuando me ha tocado dar cursos, incluso postular artículos para alguna publicación sobre el tema, la gente pregunta, ¿sistematiqué? Y es que este enfoque de evaluación no es ampliamente difundido, al menos en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? Si bien existe una gran cantidad de bibliografía y muchísimos casos y experiencias, quizás no es tan difundido como la evaluación convencional. Muchas veces no se distingue muy bien cuál es la diferencia entre las evaluaciones orientadas a resultados y este abordaje, y en consecuencia no se sabe cuál es la utilidad de los productos que genera este tipo de evaluación. Muchas veces la emergencia de tener que dar cuenta de resultados, la presión por parte de los donantes para dar cuenta justamente de los resultados de la intervención y de cómo se utilizaron los fondos, hace que las instituciones pierdan la oportunidad o no puedan priorizar la oportunidad de reflexionar sobre su propia intervención y generar aprendizajes que les sean útiles para futuras intervenciones. Justamente de eso va este abordaje y este enfoque, que, como vamos a ver, tiene distintas denominaciones según distintos sectores o grupos que han ido generando teoría y práctica a partir de él, ¿no? En América Latina es muy común la terminología sistematización de experiencias o sistematización de la práctica. De hecho, en la Escuela de Trabajo Social a nivel latinoamericano es una de las impulsoras de este enfoque, ¿no? Y hay muchas cátedras en carreras de trabajo social que se denominan sistematización de la práctica. Pero, digamos, también existen otras denominaciones del enfoque, como capitalización de experiencias, evaluación del proceso. No en proceso, porque la evaluación en proceso es un sinónimo de seguimiento y evaluación durante. La evaluación del proceso es una mirada retrospectiva a cómo es que se desarrolló la intervención. En fin, como vamos a ver, hay distintas denominaciones. En esta clase vamos a tratar de concentrarnos en lo que conocemos como sistematización o capitalización de experiencias, y vamos a tratar de introducirlos en lo más importante de este enfoque, porque realmente consideramos que es un enfoque muy útil para la práctica profesional de las y los trabajadores sociales. Sería muy interesante tocar muchos temas. Yo particularmente he estado por muchos años trabajando en sistematización de experiencias, con integrantes del equipo también, hemos escrito sobre el tema. Yo he acompañado como consultor independiente la sistematización de diferentes experiencias en América Latina, y entonces uno se entusiasma y quisiera contar todo, pero lamentablemente la clase tiene un límite, así que hemos tratado de concentrar la clase en los siguientes temas. En primer lugar, vamos a presentar los supuestos básicos de la sistematización de experiencias, es decir, qué hay detrás de este abordaje, qué ideas, fuerzas hay. En segundo lugar, vamos a tratar de brindar algunos conceptos, al menos los más aplicables y prácticos, y tratar de caracterizar un poco el enfoque.
Luego vamos a tratar de destacar cuáles son las preguntas típicas de este enfoque de evaluación orientada al proceso o sistematización de experiencias. Habíamos dicho que como todas las evaluaciones generan preguntas sobre una intervención, pues bien, vamos a ver qué tipo de preguntas genera este enfoque. En el cuarto lugar vamos a tratar de introducirles un método. Vamos a ver que hay distintos formatos y métodos posibles, tanto en la bibliografía que les recomendamos nosotros como en la que puedan buscar por cuenta propia. Verán que hay distintos métodos o modalidades. Nosotros les vamos a presentar uno que es el que más utilizamos y que creemos que funciona muy bien. Y finalmente les vamos a presentar un caso a partir de una experiencia personal. Este caso está básicamente pensado para que ustedes realicen un ejercicio de manera voluntaria y optativa. Para aquellos que son más curiosos o curiosas y quieren aprender más sobre el tema. Y finalmente, para concluir la clase, les vamos a dejar, por supuesto, la bibliografía y algunos enlaces a sitios de interés donde podrán seguir formándose en este tema. Cuando uno escucha enfoques de evaluación orientados al aprendizaje, uno dice, pero bueno, ¿cómo es que aprenden? ¿Cómo es que aprenden de una intervención? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de este aprendizaje? Pues bien, yo tengo un esquema básico que me parece que de alguna manera sintetiza a qué refiere un poco la sistematización de experiencias, ¿no? Y se los voy a describir de la siguiente manera. Cuando nosotros comenzamos una intervención, por lo general tenemos un conjunto de conocimientos, una propuesta, qué vamos a hacer en esa comunidad o en esa zona. Tenemos, como quien dice, una teoría del cambio, es decir, una explicación del problema que se ha priorizado, una idea de resultados o cambios que queremos lograr, una estrategia, una metodología para lograr ese cambio y algún conjunto de supuestos e indicadores que nos permitan dar cuenta, digamos, de las condicionantes que pueda tener y de los cambios que se van logrando. Cuando nosotros hacemos la intervención práctica, muchas veces ese conjunto de conocimientos y propuestas y esa teoría del cambio no se desempeña como lo habíamos planificado. Se desempeña de una manera diferente, dependiendo de un montón de factores. La idea que hay detrás de la sistematización es que una vez desarrollada la intervención, por eso decimos que es un proceso muchas veces retrospectivo, que se realiza luego de finalizada una intervención o al menos una etapa de la intervención, generamos un proceso de reflexión sobre la intervención, una reflexión crítica, una reflexión que busca poner en tela de juicio muchas de las cosas que hemos hecho, relativizar los logros y tratar de ver qué cosas funcionaron y cuáles no, por qué es que la intervención funcionó de tal manera y no de otra. La idea es generar nuevas prácticas a partir de esa reflexión que nos permitan construir conocimientos nuevos que nos permitan a su vez en el futuro generar nuevas intervenciones que ojalá sean mucho mejores que las anteriores. Tiene que ver con aquello de la práctica, teoría, práctica, la dialéctica y la construcción colectiva del conocimiento a partir de la acción y no simplemente desde la teoría. Hace algunos años me tocó participar en una suerte de congreso, conferencia, donde teníamos que desarrollar los temas que presentábamos, digamos, todos eran una conferencia sobre temas de evaluación, pero teníamos solamente derecho a presentar una imagen y no más de 20 palabras para poder sintetizar lo que nosotros estábamos presentando. A mí me tocó hablar de sistematización de experiencias y entonces se me ocurrió esta imagen que yo creo que ilustra realmente con fuerza qué hay detrás de la sistematización de experiencias, ¿no? Acá aparece un evaluador convencional que viene por los resultados de la intervención y se va yendo y la gente, los actores locales, le dice, perdón, no se olvida de algo, ¿de qué se está olvidando? Se está olvidando del aprendizaje que generó la intervención, de los cambios que para la gente son más significativos, no de los resultados que son importantes para quienes financiaron el programa o para los responsables de la política, sino los cambios que la gente siente que son los cambios importantes y cómo es que hicieron las cosas, cómo es que el programa funcionó o dejó de funcionar. Esos son los aspectos más importantes que de alguna manera reflejan el espíritu de una sistematización o de una capitalización de experiencias. Bien, probablemente muchas y muchos de ustedes a esta altura ya están pensando, bueno, largue por favor un concepto, profesor, porque hasta ahora venimos con los dibujitos, las imágenes, pero nada de concepto. Bien, para aquellos que les gusta un concepto acabado o una definición,
sobre sistematización de experiencias o capitalización de experiencias, para mí, tomando párrafos de distintos autores, estas serían como las tres ideas fuerzas que hay detrás de una sistematización. En primer lugar, decimos que la sistematización es un proceso de reflexión participativa sobre una experiencia, un programa, un proyecto, una intervención cualquiera. ¿Para qué? Para construir aprendizajes y generar lecciones a partir de ella. En segundo lugar, podemos decir que busca, como método, reconstruir y ordenar la experiencia, es decir, tratar de aprender cómo fue que se desarrolló la experiencia. ¿Para qué? Para interpretarla críticamente, para poder hacer explícito la lógica de ese proceso que se desarrolló, los factores que han intervenido en el proceso y cómo se han relacionado entre sí estos distintos factores y por qué lo han hecho de ese modo, es decir, por qué la experiencia, el programa, el proyecto se desenvolvió de ese modo y cómo es que distintos factores condicionaron ese proceso. Y finalmente, el tercer párrafo, la tercera idea fuerza, es que la sistematización puede abarcar diferentes áreas. Por ejemplo, podría focalizarse sobre la metodología de una intervención. Podría focalizarse sobre cómo el contexto institucional o sociohistórico de un programa en el cual ese programa se desarrolla afectó o condicionó el éxito del programa. Podría focalizarse sobre las relaciones entre el agente externo y los pobladores locales, sobre un proceso organizativo particular, sobre los obstáculos y facilitadores para, por ejemplo, la adopción de una determinada tecnología, para tratar de comprender cómo es que determinadas formas de intervención logran determinados impactos y resultados. Es decir, como ven, la sistematización busca la reflexión crítica de la experiencia, es un proceso que ordena, que recupera la experiencia, que marca los hitos más importantes para poder analizarla críticamente y comprenderla, y que puede abordar diferentes áreas o aspectos de esa intervención. Y eso es más bien la frecuencia que la excepción. Es decir, rara vez se sistematiza una experiencia en conjunto en su totalidad, sino que se toman aspectos sensibles o importantes para ser tenidos en cuenta a la hora de reflexionar sobre ella. Continuando con la cuestión conceptual, que es lo que a mí me parece más importante en este momento para que les quede claro un poco a qué nos referimos con sistematización, voy a citar a Pablo Freire, que seguramente ustedes lo han escuchado nombrar, aunque son muy jóvenes. Pablo Freire fue el educador popular de América Latina, quien de alguna manera desarrolló toda la metodología y el concepto de educación popular y, entre otros, una metodología muy crítica sobre la práctica y la construcción de saberes a partir de la práctica, ¿no? No solamente en el ámbito de educación de adultos, sino incluso en sus últimos tiempos a nivel de la escuela. Pablo Freire dice lo siguiente: cuando más pienso críticamente y rigurosamente la práctica de la que participo, o la práctica de la que participan otros, tanto más tengo la posibilidad, primero, de comprender la razón de ser de la propia práctica, y segundo, de ser capaz de tener una práctica mejor. Acá aparece nuevamente la capacidad de reflexión crítica sobre lo que estamos haciendo para poder, a partir de esa reflexión crítica, aprender de ella, aprender y mejorar lo que hacemos en el futuro. Es otra de las ideas fuerzas que me parecía importante traer a la mesa, como quien dice, sobre este abordaje orientado justamente al aprendizaje. Como les dije al comienzo, yo he tenido la oportunidad de conocer personalmente y trabajar con algunas de las personas que más han escrito, reflexionado y trabajado sobre sistematización de experiencias. Uno de ellos, indiscutiblemente para muchos de nosotros el padre de la sistematización en América Latina, es la persona más influyente, más conocedora y que más ha trabajado en toda la región de América Latina. Ha sido invitado por prácticamente todos los países de la región, incluso por España, Portugal y otros países, a trabajar y a dar clases y formar gente sobre este tema, y me estoy refiriendo a Óscar Jara Holliday. Óscar Jara es peruano, pero vive en Costa Rica desde hace muchos años, así que es un peruano tico, educador popular, es el director del Centro de Educación de Adultos para América Latina, fue el creador de Alforja, una organización muy influyente en Centroamérica, de la cual en nuestra universidad hay muchos libros y materiales de esa organización, y es uno de quienes, como les decía, más ha escrito sobre evaluación participativa. Así es que le pedí que por favor nos mandara alguna reflexión para nuestra cátedra, para nuestro grupo y para ustedes principalmente. Así que lo escuchamos a Óscar Jara. Buenos días, amigas y amigos. Gracias a Esteban Tapella por esta invitación. Aquí un abrazo desde Costa Rica, desde este centro de capacitación
que por el momento está vacío, pero desde donde estamos haciendo muchas actividades virtuales, esperando volver a encontrarnos aquí, a abrazarnos fuertemente con las compañeras y compañeros con quienes venimos trabajando. Sobre el tema de sistematización de experiencias, me gustaría principalmente reforzar dos cosas. La primera, que no debemos confundir lo que es sistematización de información, que es ordenar, clasificar, catalogar un conjunto disperso de datos e informaciones, que es algo que hacemos de muchas formas, en muchas disciplinas, con sistematizar experiencias, que significa algo mucho más complejo, que es hacer un análisis e una interpretación crítica de las experiencias que vivimos, que trata de rescatar precisamente la riqueza de los aprendizajes que están contenidos en las experiencias que vivimos cotidianamente. Y para eso hay una propuesta metodológica que tiene una base también epistemológica de un conocimiento producto de la práctica, producto de nuestra inserción en el momento de la historia que nos toca vivir, que está basada en reconstruir esa experiencia vivida y poder entonces identificar cuáles son los principales elementos que han sido recurrentes, los elementos que han sido, digamos, obstáculos, dificultades a lo largo del proceso, y poder aprender de la experiencia tal como se desarrolló, no tal como de repente queríamos que se desarrollara. Entonces, este aprendizaje desde la práctica como un aprendizaje crítico que nos permite mejorar nuestras prácticas, que nos permite también contribuir a una reflexión teórica y conceptual desde las experiencias que realizamos y desde los conceptos con los que realizamos esas experiencias. Todo eso hace parte de un proceso de formación en que, no importa la disciplina en que estemos trabajando, tenemos la posibilidad de aprender de lo que hacemos cada día. Yo creo que ahí está la base de lo que llamamos sistematización de experiencias. Tenemos una biblioteca virtual que, si ustedes la buscan en el internet, con Biblioteca Virtual de Sistematización de Experiencias del CEAL, van a encontrar muchísimos materiales para profundizar. Esta propuesta nuestra está muy vinculada a procesos de educación popular, procesos de participación, de organización, de construcción de protagonismo a partir de las experiencias que realizamos y en función de esas experiencias que realizamos, en función de darle también una visión, una perspectiva estratégica a lo que muchas veces hacemos de manera cotidiana, de manera activista, en función de la carrera de cada día que tenemos que hacer para cumplir cosas. Ahí detrás de cada cosa que hacemos hay enseñanzas que están esperando que las podamos convertir en aprendizaje. Puede ser que tengamos muchas experiencias con muchas enseñanzas. Si no desarrollamos nuestra capacidad crítica para interpretar y para producir aprendizajes de esas experiencias, vamos a seguir cometiendo de repente los mismos errores o no vamos a aprovechar para potenciar los elementos que nos permiten profundizar y proyectar a otro nivel las prácticas. Un abrazo grande desde Costa Rica, esperando vernos y abrazarnos. Gracias, Esteban, por esta oportunidad. Saludos, compañeras y compañeros. Otra de las personas con las cuales la vida me dio la oportunidad de cruzarme y con quien estamos trabajando es con Jorge Chávez Tafur. Jorge también es peruano, parece que los peruanos son buenos en sistematización de experiencias, pero a pesar de ser peruano vive hace más de 20 años en Holanda y ha trabajado en la cooperación al desarrollo en diversas organizaciones, principalmente en África y Asia. Jorge Chávez, trabajando en una ONG, se dio cuenta hace mucho tiempo, incluso sin haber estudiado mucho la vertiente latinoamericana de la sistematización de experiencias, que las organizaciones necesitaban reflexionar sobre lo que hacían para aprender de ellas. Bueno, él creó uno de los materiales que le hemos dejado como bibliografía y luego de eso empezó un camino muy largo apoyando procesos de capitalización de experiencias en Asia y África, como les decía. Jorge es un amigo, está participando incluso ahora en un proyecto común que tenemos sobre evaluación participativa para América Latina. Él sigue en Holanda y le pedí que por favor también nos mandara algunas ideas, ¿no? Algún saludo y algunas ideas sobre la importancia de la capitalización de experiencias en las intervenciones de programas y proyectos o políticas públicas. Lo escuchamos. Buenos días, mi nombre es Jorge Chávez Tafur, yo soy peruano, pero les escribo desde Holanda, donde trabajo desde hace un montón de tiempo.
Conocí a Esteban en una iniciativa de la FAO hace algunos años cuando ellos intentaron armar un curso, que después completaron un curso sobre la capitalización de experiencias y después hemos podido implementar todas estas ideas con un proyecto en la organización donde yo trabajaba, que se llamaba CTA. Esto de la capitalización de experiencias, ustedes pueden pensar que es algo muy parecido a lo que conocemos como sistematización. Nuestro interés, tanto en el curso como en las actividades que hicimos después, era de impulsar y apoyar un proceso de generación de conocimiento, de encontrar lecciones y de lanzar recomendaciones, pero por supuesto a partir de la experiencia misma, no de ideas teóricas, sino de ideas que vienen del trabajo que se ha venido o que se estaba desarrollando en diferentes iniciativas de desarrollo. Entonces, si pensamos qué cosa es la capitalización de experiencias, podemos decir que es justamente eso, encontrar ideas, encontrar lecciones, recomendaciones y presentar conocimiento nuevo, pero a partir de la experiencia, a partir del trabajo de desarrollo. Esta iniciativa que estuvimos trabajando se centró especialmente en apoyar un proceso de análisis, intentando que lo que presentamos sobre las diferentes experiencias no sea una descripción, no sea información que ya conocemos, sino que sea justamente un análisis que nos ayude a encontrar cuáles son las razones, por qué es que las actividades se dan de tal o cual manera, cuáles son los factores que intervienen, cuáles son los factores que colaboran o que impiden que se tengan mejores resultados. Entonces, para mí esto es quizás lo más importante, centrarnos en análisis para encontrar ideas nuevas. Pero una énfasis que le dimos también y que creo que es importante al hablar de capitalización de experiencias es que no solamente generamos y lanzamos estas ideas, sino que tenemos que trabajar y esforzarnos para que estas ideas puedan ser usadas, para que puedan ser puestas en marcha. Entonces, parte del proceso se centra mucho en analizar la posible adopción de las ideas, en analizar el contexto en el que se va a dar, en los factores que van a determinar o que van a impedir esta adopción y especialmente el uso y la puesta en marcha, apuntando de esta manera con todo el proceso, como digo, no solamente en una publicación, no solamente en un documento, sino en mejores actividades, ¿no? Al poner las recomendaciones en marcha, pues mejoramos las actividades, obtenemos mejores resultados, incrementamos la escala, etcétera, etcétera. Un último punto en el que estuvimos trabajando mucho era en la idea de que este proceso completo no se realice una sola vez, sino que quede como algo, como una actividad regular, como un proceso que se da y se da y se da, lo que llamábamos como institucionalización. Entonces, desde el punto de inicio del proceso, trabajar para que, como digo, esto quede, esto sea lo que en inglés se llama mainstreaming, sea adoptado, sea considerado y sea parte de las actividades regulares del trabajo. Y para eso, por supuesto, necesitamos un trabajo de un apoyo en la facilitación, trabajar con las personas que van a guiar, las personas que van a apoyar lo que bueno, generalmente conocemos como los facilitadores. Entonces, apoyarlos con herramientas, apoyarlos con metodologías para que puedan hacer su trabajo desde el inicio, a través del análisis, la adopción, el uso y la institucionalización o este mainstreaming para que el proceso sea algo regular. Muchas gracias. Después de haber escuchado estos testimonios y muy agradecido por los mensajes que nos han enviado, por tenernos en cuenta, dejar su ocupada agenda y darnos, como quien dice, un poco de importancia y compartir su saber. Y para ir cerrando un poco la cuestión de la definición o concepto, yo podría sintetizar en esta gráfica que les voy a mostrar, que es para mí lo más importante de la sistematización de experiencias. Yo diría que la sistematización de experiencias es un proceso que busca responder preguntas tales como qué es lo que se hizo durante la intervención, por qué y para qué se hizo, para qué surgió el proyecto, cuáles fueron las razones, qué se quería lograr, quiénes fueron los distintos actores involucrados en el proceso, cómo es que se desarrolló la intervención, qué metodología se usó, cómo se inició, cómo se hizo el diagnóstico, cómo participaron los distintos actores en el proceso, qué resultados tuvieron. Pero más allá que los resultados, ¿qué aprendizaje se pueden generar a partir de la intervención?
como un proceso de construcción colectiva, yo diría que las características principales de este proceso es que pone un énfasis justamente en el proceso, es decir, en la modalidad de la intervención. Por otro lado, otra característica fundamental es que es participativo y pluralista, es decir, le interesa no la reflexión de un agente externo, de un evaluador, de un facilitador, sino justamente el involucramiento de los actores que estuvieron participando de la intervención y que son quienes tienen mucho para decir. Implica este proceso una reflexión crítica, es decir, no buscamos mostrar las cosas lindas que hicimos, las cosas que salieron bien, sino justamente tratar de descubrir desde los errores, también desde los aciertos, pero desde los errores, que muchas veces es cuando más se aprende, cuáles son justamente los aprendizajes. Como proceso metodológico, la sistematización busca hacer explícito cuáles eran los supuestos iniciales, ¿no? Esto que decíamos antes de la teoría del cambio. ¿Qué queríamos lograr? ¿Cómo lo queríamos lograr? ¿Cómo asumíamos que la intervención se iba a desarrollar? ¿Y cómo fue que se desarrolló? Y finalmente, el énfasis es que este proceso sirve siempre y cuando apunte a generar conocimiento desde la práctica, un conocimiento nuevo, validado por los actores locales, y este conocimiento sea comunicado de forma efectiva a múltiples actores, no solamente los miembros que participaron de la experiencia, sino otros actores que podrían aprovechar estos aprendizajes aun cuando estén implementando experiencias diferentes. Bien, habíamos dicho cuando comenzamos con la unidad 4, que está dedicada a temas de evaluación, que prácticamente todas las evaluaciones comienzan con preguntas de evaluación, es decir, qué le queremos preguntar a la intervención, qué queremos saber de la intervención. En este caso vamos a ver las preguntas típicas de la sistematización o capitalización de experiencias. Por supuesto vamos a ver algunas de ellas, pero como veremos también hay mucha diversidad de enfoques. Y también las preguntas cambiarán en función del tipo de programa o proyecto que se está sistematizando. Para mí las más importantes son las siguientes. ¿Qué se realizó? ¿Cómo se realizó? ¿Por qué? ¿Y para quiénes se realizó? Es decir, ¿cuáles fueron las acciones principales del programa o del proyecto? ¿Cuál fue la modalidad, la metodología? ¿Por qué se realizó de esa manera y no de otra? ¿Y quiénes son los actores principales destinatarios de la intervención? ¿Cuál fue la naturaleza de la experiencia? Es decir, ¿en qué consistió el proyecto, ¿no? El programa. ¿Qué influencia tuvieron distintos aspectos como la dimensión cultural, económica, geográfica, institucional y política, tanto en el diseño de la intervención como en la ejecución de las actividades? Es decir, ¿cómo factores externos han afectado la intervención? Si bien no le da prioridad a la evaluación de resultados, como habíamos dicho, sí se tienen en cuenta. Entonces una pregunta es cuáles fueron los resultados de la experiencia y cuáles los impactos, y la pregunta que va asociada a esta pregunta y que es mucho más importante para la sistematización es cómo y por qué se produjeron estos resultados. ¿Cómo es que este proyecto resultó de esta manera y no de otra? ¿Cómo es que este proyecto, que es muy similar a este otro en el mismo contexto, uno funcionó bien y otro no? ¿Qué factores condicionaron eso? Ahí van las preguntas que tienen que ver con el aprendizaje. ¿Qué problemas aparecen? ¿Cómo se enfrentaron esos problemas? Es decir, ¿cómo la gente se organizó, distintos actores, los responsables del proyecto, las mismas comunidades, se organizaron para enfrentar los problemas que fueron apareciendo? ¿Qué factores facilitaron o dificultaron el desarrollo de la experiencia? Referido a otros factores que podrían ser la falta de participación, la falta de compromiso, es decir, dependerá del tipo de intervención. La pregunta es saber qué cosas hicieron que el proyecto funcionara bien y qué cosas pusieron trabas, ¿no? Es decir, fueron dificultades para la intervención. Y finalmente, una pregunta central es poder concluir con los aprendizajes, con las lecciones aprendidas, es decir, qué nuevos conocimientos surgen de la práctica y cómo podemos poner a disposición de otros estos nuevos conocimientos. Hemos dicho, y también lo dijeron nuestros invitados externos a esta clase, a esta charla, que la sistematización de experiencias tiene que ver con el aprendizaje a partir de la acción. La pregunta concreta que me gustaría también abordar como componente conceptual de esta metodología es: ¿para qué nos sirve la sistematización? Si yo tuviese que decirle a un responsable de programa o proyecto, mire, haga una sistematización, él me va a decir, bueno, ¿y qué logro con eso? O sea, ¿para qué me sirve, ¿no? Y esto que digo me ha pasado varias veces, que me han intentado contratar para hacer una evaluación de impacto y probablemente lo que era más apropiado para esa intervención
no era una evaluación de impacto, sino justamente una sistematización. Por ejemplo, si un programa, un proyecto se trata de una experiencia piloto, novedosa, sobre la cual no había experiencia previa, y esa experiencia o ese tipo de intervención se quiere replicar en otros contextos, por ahí sería muy útil, más que decir cuánto se logró de lo que se quería lograr o cuáles fueron los cambios, es reflexionar sobre el cómo de la intervención, porque a partir de ahí vamos a generar lecciones aprendidas para que cuando repliquemos la intervención no cometa los errores que se puedan haber cometido en esta instancia piloto, ¿no? Entonces, pero para concluir un poco para qué sirve, a mí me gustaría destacar estos 5 puntos. Primero, yo diría que la sistematización sirve para mejorar las actividades presentes, es decir, las que está haciendo la propia organización o las que va a hacer en el futuro. ¿A partir de qué? A partir de un análisis de esos procesos, a partir de un análisis crítico de cómo es que se lograron o no determinados resultados e impactos. En segunda instancia, para mí, la sistematización o la capitalización de experiencias sirve para generar nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque al organizar la experiencia, comprenderla y extraer las lecciones aprendidas, vamos a generar nuevos conocimientos que van a ser útiles a las futuras intervenciones. En tercer lugar, y esto es muy importante, la sistematización es un proceso de capacitación en sí mismo. Es decir, le sirve a las propias organizaciones para aprender, para fortalecerse como organizaciones, para empoderar a los actores locales. El hecho de participar, reflexionar críticamente, utilizar herramientas que le permitan esa reflexión, hace que se empoderen y se capaciten como dirigentes, como facilitadores, como miembros de una organización determinada. En cuarto lugar, la sistematización sirve, por supuesto, para documentar las experiencias, pero no es el fin último. Muchas veces escuchamos decir de la sistematización como un proceso de documentación de la experiencia. Eso es un elemento más y, por supuesto, es una de las utilidades, pero no es el fin último. Muchas veces, cuando las experiencias son inéditas, por primera vez que se realiza esto, vale o adquiere un mayor protagonismo la idea de documentar la experiencia. ¿Por qué? Porque queremos comunicar esta experiencia nueva. Y finalmente, el quinto punto es para poder compartir y comunicar los aprendizajes que surgen de la experiencia. Por ejemplo, sobre los métodos que hemos utilizado, sobre determinadas estrategias de intervención. Es decir, si una sistematización no tiene pensado una forma de comunicar esos resultados, casi que sería en vano hacerlo. Serviría solamente para la comunidad o para los actores locales. Entonces, la documentación, la reflexión del caso y los aprendizajes comunicados a otros son elementos fundamentales que le dan utilidad e importancia a este abordaje de evaluación orientada al aprendizaje. Bien, ya hemos entonces brindado algunos conceptos, algunas características, las preguntas típicas. Hemos escuchado otros conceptos, otras ideas. Hemos dicho que no es una sistematización. Y entonces la pregunta que seguramente ustedes estarán haciendo es ¿cómo lo hacemos? ¿No? Bueno, como yo decía antes, hay distintas formas, distintos procesos o metodologías para llevarla adelante. A mí me gustaría destacar el que yo uso, que de alguna manera lo fui construyendo y modificando a partir de la práctica, pero el mismo está organizado de la siguiente manera. Estos no son pasos, sino son momentos. Uno podría vincularlos entre sí, unirlos, dependiendo del tipo de intervención, ir y volver de cada uno. Pero para mí, una sistematización debiera al menos transitar estos 6 momentos que me parecen claves. El primer momento tiene que ver con delimitar el objeto de conocimiento. Es decir, si decimos que la sistematización de experiencias es un proceso de construcción colectiva del conocimiento, entonces tenemos que decir cuál va a ser el objeto de conocimiento, qué queremos conocer de esa experiencia. En segundo lugar, tenemos que identificar quiénes son los actores sociales claves. Es decir, hemos dicho que es un proceso plural, participativo, entonces tenemos que poder identificar quiénes son los actores que queremos que se involucren en el proceso de reflexión y que han estado de alguna u otra manera involucrados en la intervención. En tercer lugar, tenemos que definir o caracterizar cuál era la situación inicial, la situación sin la intervención y cuál era el contexto en el cual esa intervención tuvo lugar. En cuarto lugar, es importante recuperar cuál fue la intencionalidad de la intervención, cuál fue la teoría del cambio y también describir
recuperar cuál fue el proceso de la intervención, es decir, ordenar la práctica, recuperar cuáles fueron los principales hitos por los cuales esa intervención se fue desarrollando. En quinto lugar, me parece central poder caracterizar cuál es la situación final, es decir, supongamos que el programa terminó, o actual en caso de que hacemos un proceso de sistematización, aun cuando el programa no haya terminado. Y finalmente, lo más importante es poder llegar a las lecciones aprendidas, es decir, cuáles son este conjunto de conocimientos nuevos que arrojan o que surgen de la intervención, que surgen de la reflexión de la práctica y que podemos poner a disposición de otros. Entonces ahora he hecho un poco esta escalera con los momentos, cómo uno va transitando el proceso de la sistematización. Me gustaría tirar algunas ideas más sobre cada uno de los momentos, si bien esto es simplemente una introducción, una presentación, y ustedes van a tener la bibliografía para poder profundizar en caso de que quieran acompañar un proceso de sistematización. Pero básicamente estos son los momentos y ahora algunas de las características particulares de cada momento. Entonces, dijimos que el primer momento tiene que ver con delimitar el objeto de conocimiento. ¿En qué consiste esto? Primero, poder tener, un poco esto lo plantea Óscar Jara, el punto de partida. El punto de partida es que lo ideal es que quienes van a acompañar la experiencia hayan vivido la experiencia, hayan estado involucrados en la gestión del programa y el proyecto, en el acompañamiento, o hayan sido incluso usuarios, beneficiarios o parte de la población directamente afectada por el proyecto. Otra de las cuestiones es tener un registro de los principales acontecimientos, es decir, tener información o tratar de recuperarla para poder saber qué es lo que pasó. Alguna de las preguntas que debiéramos definir en este momento es: ¿para qué queremos hacer la sistematización? ¿Qué experiencia queremos sistematizar? ¿O qué aspectos centrales de esa experiencia queremos abordar? ¿Qué utilidad va a tener? Es decir, ¿por qué la vamos a hacer? ¿En quién estamos pensando? ¿A quiénes les vamos a compartir estos aprendizajes? El segundo elemento o el segundo momento tiene que ver con identificar los actores sociales claves, que dijimos recién. Si la sistematización es un proceso plural, entonces es importante identificar, invitar, convocar a estos actores claves. Es decir, aquellos actores directos o indirectos que son los más relevantes para la experiencia. Por supuesto, no vamos a poder invitar a todos, pero sí a un grupo representativo de distintos grupos o sectores que han estado relacionados con la intervención. Tratar de captar la opinión de todos, las visiones múltiples, es decir, es importante el punto de vista de todos, incluso cuando no se pueda lograr un consenso, saber que existe disidencia o diferencias respecto de la intervención. Es muy importante poder facilitar el proceso de construcción de consensos, pero no siempre es posible el consenso y en ese caso es importante y natural dar a conocer las distintas versiones que hay respecto de la intervención. El tercer momento tiene que ver con caracterizar la situación inicial y los elementos del contexto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tratar de recuperar cuál ha sido el contexto social, histórico, económico, político en el cual se ha desarrollado la experiencia, porque, como habíamos dicho, las intervenciones, si bien pueden ser similares, responder a un plan nacional, a una política pública de alcance regional o nacional, cada contexto moldea esa intervención de una manera diferente. Entonces, las particularidades del contexto, si queremos comprender cómo es que se desarrolló la intervención y qué podemos aprender de ella, es muy importante. Otro de los aspectos que vamos a analizar acá es cuál fue la problemática que dio origen a la intervención y cuál fue esa situación que justificó este tipo de programa. También vamos a abordar a ver si hubieron antecedentes, experiencias previas, ya sea de tipo organizativas o de programas públicos en esa zona. También vamos a tratar de captar cuáles fueron las expectativas iniciales de diferentes actores, ¿no? Esto tiene que ver con reconstruir un poco la teoría del cambio a partir de la percepción de distintos actores. También vamos a tratar de ver cuáles fueron las oportunidades que tenía para el desarrollo de la experiencia, cuáles fueron las limitantes. Es muy importante en este momento poder recuperar la información que tenemos, porque de esto de alguna forma va a modificar la percepción que tengamos de la intervención. Entonces, todo tipo de registros que podamos tener, no solamente grabados, sino fotográficos, escritos, muchas veces con dibujos realizados por la propia comunidad, son valiosos para poder recuperar este proceso, esta situación inicial y los elementos del contexto.
El cuarto momento habíamos dicho que tiene que ver con comprender cuál fue la intencionalidad y el proceso de la intervención. Y aquí vamos a tratar de responder preguntas como cuál fue el propósito de la experiencia, qué estrategia se adoptó, cómo surgió y por qué, cómo se diseñó. Y vamos a tratar de, como conclusión un poco de este momento de la sistematización, de comprender básicamente cuál fue el desarrollo de la intervención. Es decir, cuáles fueron las principales actividades, cómo participaron los distintos actores, si es que hubo algún sistema de seguimiento y evaluación del proceso, y utilizaremos esa información, qué factores facilitaron o obstaculizaron la intervención, qué cambios hubieron durante la experiencia y al final de la misma, qué procesos y dinámicas se generaron, etc. El quinto momento de la sistematización tiene que ver, como habíamos dicho, con caracterizar la situación final o actual, es decir, poder comparar luego cómo era la situación inicial sin intervención con la situación final. No tanto para atribuirle al proyecto determinados impactos y resultados, que eso es otro tipo de evaluación, sino para poder comprender, digamos, qué papel jugó la metodología para lograr esos resultados. Es decir, típicas preguntas. ¿Por qué logramos lo que logramos? ¿Por qué no logramos lo que logramos? ¿Qué factores condicionaron la intervención y qué factores pusieron, como quien dice, viento de cola para que la intervención logre los resultados? Finalmente, el sexto punto tiene que ver, el sexto momento tiene que ver con justamente poder identificar las lecciones aprendidas, los nuevos conocimientos que surgen de la acción. Y eso se hace o se logra a través de una reflexión crítica, un análisis y una síntesis. Esta reflexión y estos saberes se van construyendo desde todo el proceso, en cada uno de los momentos. Pero es este el momento donde, de alguna manera, se ponen de una manera sintética, de una manera consensuada, para que estén luego a disposición de otros, ¿no? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Sería una de las preguntas. ¿Qué contradicciones existen entre la teoría del cambio, entre lo que queríamos lograr y entre lo que efectivamente se desarrolló? ¿Y qué aprendimos de esa intervención? Finalmente, pregunta clave es ¿qué lecciones podemos ofrecer a otros para que aprovechen nuestros aprendizajes? Como habíamos dicho, comunicar los resultados, los aprendizajes, las recomendaciones que surgen de la sistematización es clave porque es lo que nos permite que este conocimiento tan valioso que surge de la acción le sirva a otros. Un aspecto muy importante que muchas veces se presta para confusión es que algunos autores plantean la sistematización de experiencias como un proceso de recuperar aprendizajes. Y uno se imagina un cosechador que va caminando por la experiencia coleccionando pequeñas piezas de aprendizaje que están sueltas. El aprendizaje se construye colectivamente cuando es deliberadamente un proceso de reconstrucción o un proceso de reflexión. Es decir, no es que los saberes existen y hay que ir a cosecharlos. Hay que generar un proceso de reflexión, un proceso de construcción del conocimiento que ojalá sea colectivo y muy participativo y que se nutra desde la experiencia. Eso es el corazón de la sistematización. Entonces, como les había dicho, como forma de ejercitar un poco y aprender un poco más sobre sistematización de experiencias, mi idea era que hicieran un ejercicio práctico, totalmente voluntario, es para quienes quieran aprender, quienes quieran incursionar. La curiosidad es el mejor amigo del aprendizaje. Entonces, quienes se quedaron con gusto a poco, bueno, acá está la posibilidad de incursionar y ver cómo es que en concreto esto funciona, ¿no? Entonces, este es un ejercicio práctico a partir de un caso que yo les voy a comentar brevemente, simplemente para introducirlos y motivarlos a llegar al caso, y que ustedes van a tener que investigar a partir de la información que les vamos a dejar. Se trata del proyecto de conservación de la biodiversidad, que es un programa que yo estuve involucrado en todo el proceso, desde el diagnóstico inicial, toda la coordinación del programa y la evaluación de mediano término y la sistematización de la experiencia final. Este programa tiene la particularidad, y por eso lo elegí, de que fue un programa inédito en la órbita de la Administración de Parques Nacionales. Fue un programa de desarrollo sustentable con las comunidades que están cercanas a las áreas protegidas, pero en una institución que históricamente no había generado proyectos o programas para la población
que está en estas comunidades. Más bien lo contrario, la historia de la Administración de Parques Nacionales era hasta entonces que los pobladores que estaban en un área protegida, que se consideraba parque nacional, eran expulsados tranqueras afuera del área. A partir de cambios que hubieron en el país y en las políticas públicas a partir del año 2003, se genera este proyecto que fue muy interesante, que era una experiencia piloto básicamente en cuatro áreas protegidas del país y que tenía la finalidad de generar proyectos de uso sustentable con las comunidades que están cercanas a las áreas protegidas, entendiendo que estas comunidades primero estuvieron ahí desde mucho antes de que esa zona fuese un parque nacional. Segundo, que son los principales aliados, digamos, de la custodia o del cuidado o de la conservación ambiental y patrimonial, cultural, histórica de esa área. Y tercero, que siendo los pobladores históricos de la zona, la mayoría de las veces pobladores pobres, tenían todo el derecho de que exista una política pública que los apoye. Bueno, así surge este programa, que les digo, como les digo, se implementó en cuatro parques nacionales y generó información a partir de la sistematización que ustedes van a poder acceder para que este programa, esta iniciativa se replique luego en otros 15 parques nacionales a nivel nacional. Otra de las particularidades e interesante cuestión que tiene este proyecto es que fue un proyecto multiinstitucional. Participó, por supuesto, la Administración de Parques Nacionales, participó el Fondo Mundial del Medio Ambiente y en el caso del proyecto, en la mayoría de las instituciones, pero en el caso del proyecto en el Parque Nacional San Guillermo, que es un poco la experiencia que me interesa que conozcan, acá localizado en la provincia de San Juan, el proyecto contó con la participación de distintas facultades de la Universidad Nacional de San Juan, distintas organizaciones de la sociedad civil, también participaron algunas ONG vinculadas al tema ambiental. Participó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y participó el gobierno de la provincia de San Juan a través de distintas dependencias. Todo este escenario multiactoral de comunidades e instituciones generó un proyecto sumamente rico para hacer una sistematización de experiencias. Les cuento un poquito cuál era la teoría del cambio. Como De habíamos la visto en distintas clases en esta materia, detrás de una intervención hay una teoría del cambio. En este caso, la teoría del cambio, por supuesto, partía de una situación inicial para lograr un cambio final, un propósito, un logro, digamos, en el largo plazo, para lo cual definió una estrategia y tuvo en cuenta determinadas condiciones y supuestos. La situación de partida es que la mayoría de las poblaciones de las comunidades del área protegida o de las áreas protegidas en Argentina son población pobre, con altos niveles de exclusión social, baja participación y escasa valoración del patrimonio natural y cultural de la zona. Es decir, en muchos casos son pequeños productores o pobres rurales, ¿no? El objetivo a largo plazo era poder contribuir con el manejo sustentable de la zona mediante, y ahí están los cambios que eran cambios de segundo nivel o específicos de la intervención, proyectos de desarrollo productivo, participación y organización social y uso racional de los recursos naturales. En el fondo, lo que se quería era unir dos estrategias de política pública que históricamente habían estado separadas. Por un lado, la política ambiental, que apunta a la conservación, y por otro lado, las políticas o programas de desarrollo rural o desarrollo productivo que apuntan a mejorar los niveles de productividad y de ingreso, ¿no? Entonces, esto por lo general habían ido por caminos separados y la idea de la estrategia era poder generar proyectos productivos que tuviesen mejoras a nivel económico, a nivel social, pero que al mismo tiempo contribuyeran a conservar la biodiversidad y los ecosistemas de la zona. Entonces, esto se hizo a través de pequeños proyectos productivos, proyectos de capacitación y estudios aplicados que generaban tecnologías adaptadas a la zona para que los productores pudiesen justamente desarrollar actividades productivas sin generar un impacto negativo en el ambiente. Alguno de los supuestos era que se pudiera generar proyectos que finalmente lograran esta combinación de conservar y proteger los recursos naturales de los cuales se valían, que respondieran a los requerimientos sociales, es decir, a las necesidades de la gente, y que sean económicamente competitivos y razonablemente rentables. Esta básicamente fue la teoría de la intervención o la teoría del cambio de estos programas que, como decía, se replicaron en cuatro áreas protegidas a nivel nacional.
Como les digo, la experiencia que ustedes van a ver en parte del material que les vamos a dejar para que hagan el ejercicio se localiza en uno de estos cuatro parques nacionales donde se desarrolló la intervención, que es el Parque Nacional San Guillermo, el cual está ubicado en el norte de la provincia de San Juan. Y ahí básicamente se desarrollaron distintas actividades en la reserva de biósfera y en el área núcleo del Parque Nacional San Guillermo. Se trabajó básicamente con cuatro comunidades que están ubicadas en la zona de influencia del parque. Unas 245 familias, participaron 15 instituciones públicas y privadas, se generaron 24 proyectos productivos de capacitación y de estudios aplicados o innovación tecnológica, y ese proyecto en conjunto generó una inversión de $400.000. En el material que ustedes van a tener acceso para poder desarrollar el caso, van a ver que hay un video documental que hicimos una vez terminada la sistematización de la experiencia y que tiene la finalidad de contar a justamente guardaparques y funcionarios de otros parques nacionales donde se va a replicar la experiencia, cómo es posible lograr proyectos de conservación y desarrollo sustentable de manera conjunta o articulada. Y van a ver el informe de sistematización de la experiencia. Este informe abarca dos parques nacionales, Parque Nacional San Guillermo y Parque Nacional Quebrada del Condorito en Córdoba. Lo que van a ver en el informe es todo el desarrollo de una sistematización de las experiencias siguiendo los pasos que habíamos mencionado, y lo que van a poder ver, y es al que les pido dediquen mayor interés o motivación, es al capítulo que tiene que ver con las lecciones aprendidas y las recomendaciones. Porque sobre la base de estas lecciones aprendidas es que se mejoró la intervención en otros 15 parques nacionales años subsiguientes de esta sistematización. Bien, entonces vamos cerrando la clase, vamos terminando el tema, pero no antes sin dejarles la bibliografía para poder profundizar sobre este, para mí, apasionante enfoque de evaluación orientada al aprendizaje. En primer lugar, les voy a recomendar la lectura justamente de Óscar Jara y Jorge Chávez, dos de los autores y amigos que para mí son referentes en el tema. Ambos van a ver que tienen quizás conceptos muy parecidos, probablemente el abordaje metodológico sea diferente, pero tampoco es tan diferente, ¿no? Tienen muchas similitudes. Otra de las bibliografías que les quiero sugerir es un artículo de mi autoría publicado en la revista de evaluación de programas y políticas públicas. Se llama Sistematización de experiencias, una metodología para evaluar intervenciones de desarrollo, donde de alguna manera desarrollo con más profundidad la metodología que he comentado en esta clase. Otro de los materiales muy utilizado, muy didáctico, porque tiene herramientas para trabajar distintos momentos de la sistematización con grupos diversos, se llama La sistematización, una nueva mirada a nuestras prácticas, y es más bien una guía para la sistematización de experiencias que buscan la transformación social. Finalmente, quiero compartirle dos sitios que me parecen sumamente relevantes y útiles. Uno es la Biblioteca Virtual sobre Sistematización de Experiencias, que fue creada justamente por Óscar Jara. Esta es la biblioteca más completa sobre sistematización de experiencias que existe. Tiene todo tipo de materiales, desde documentación teórica, experiencias, herramientas y experiencias clasificadas por distinto tipo, desde niñez, infancia, juventud, desarrollo rural, desarrollo sostenible, es decir, tiene una gran diversidad de materiales, mayormente en español, algunos en portugués y algunos en inglés, así que se las recomiendo porque toda la información y material que puedan sacar de ahí es absolutamente gratuita y está disponible para lo que ustedes necesiten a la hora de encarar una sistematización. Por otro lado, quisiera compartirles un curso que desarrolló Jorge Chávez a partir de su proyecto CTA y en combinación con la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, que generó un proyecto muy interesante que es el de capitalización de experiencias y que generó como resultado un programa de formación online virtual, digamos, capacitación a distancia sería,
destinado a facilitadores o técnicos o profesionales que trabajan en programas y organizaciones y que quieren acompañar en sus propias organizaciones la capitalización de experiencias. Este programa es absolutamente gratuito, ustedes se pueden suscribir y van bajando cada uno de los módulos y tomando el curso, y después tienen, una vez que aprueban el curso, una suerte de diploma que les va a permitir justamente un mayor reconocimiento y la posibilidad de insertarse incluso laboralmente para facilitar procesos de sistematización o capitalización de experiencia. Así es que, bueno, este es el material que les compartimos. Todos los enlaces van a estar en la síntesis de la clase y en la descripción de este video en nuestro canal de YouTube. Los dejo acá y nos vemos en la próxima. ¡Chao!